el honor de haber arbitra la pelea el señor Manel Múrez. Pelea muy, muy interesante, la verdad, muy interesante. Se le ve muy concentrado a los dos. Paddy tiene la idea muy clara. Y Richard, la verdad, tiene un trabajo muy, 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 muy claro. Así que interesantísimo este combate. Pues ahí está, primer asalto de esta primera pelea de la cartelera estelar. Vamos a ver cómo se mide Emma con el recto izquierda. Devuelve Richard Jácome. Esquina azul para Jácome. Esquina roja para The Problem, para Paddy. Primeros golpes de tanteo. Ya vemos aquí la experiencia de ambos luchadores. 13 peleas para uno, 12 para otra. ¡Uy! ¡Qué buena, buena mano! Buena mano. 1-2 muy peligroso de Paddy. Ahora va por el single. Va, cambia doble, derriba. Muy buenas transiciones. Muy rápido en ese desempeño. Ahora está por arriba. Posición peligrosa. Aguas profundas para Richard Jácome, la pantera. De arriba Paddy va a buscar algo. Algún cuidado, tipo de trabajo, de golpeo. Muy bien el ataque, la pierna ahí. Richard lo vuelve a amasar ahí el Paddy. Posición desventajosa ahora para Richard Jácome. Paddy va a buscar esa montada. Ahora está dentro de su guardia. Veremos qué trabajo sacan desde ahí. Cuidado. Ahí tiene la llave de brazo. Cuidado porque tiene el brazo cruzado perfecto. Uy, pero qué fuerza tiene que lo levanta. Lo levanta. Atención a la llave de brazo. Ojo, que está intentando transicionar. Mete la cabeza muy bien. Muy buena defensa de Paddy. Sale de esa posición desventajosa. Muy buenas transiciones de los dos. Buen single ahora de Richard Jácome. Pero ojo, porque quiere buscar algún tipo de guillotina, aunque ahí no tiene nada. Va a buscar la espalda. Le coge la espalda. Ey, mete un gancho. Logra meter el segundo gancho. Ojo, porque está con un gancho. Y es una posición peligrosa. Nada, solo era meter un gancho, ahí muy buena base de Paddy, que contesta con una rodilla el estómago. Está haciendo un gran trabajo de lucha Richard Jácome. Paddy también un peleador muy fuerte. Está tratando ahora de invertir la posición y le lleva contra la reja a Richard Jácome. Están los dos con los brazos cerrados. Qué buen. Va a buscar buen derribo ahora por parte de Richard Jácome. Ojo, porque le va a buscar de nuevo espalda. Le va a intentar coger la espalda. Estamos viendo a meter un gancho, Richard muy agresivo. De pie, pero logra meter un gancho. Ojo, atención, porque atención, tiene un gancho. Tiene el mataleón. Posición muy difícil para Paddy. Posición muy complicada para Paddy. Ojo, porque puede terminar esto aquí. Está defendiendo como puede Paddy Rutledge. Tiene la barbilla, saca la cabeza, muy bien, y acá por encima, se pone agresivo, cuidado con la llave de brazo, pero se defiende muy bien, otra vez sale y sube Richard. Impresionante el primer asalto que estamos viviendo aquí en el nuevo Hotel Center. Qué buena pelea, qué buenas transiciones, momentos para uno, momentos para otro, la pelea muy, muy interesante la verdad hasta ahora. 10 segundos para el final de este primer parcial. Vamos viendo cómo trabajan, van buscando de nuevo una posición ventajosa. Esto va a terminar aquí. Final de este primer asalto. Mucha intensidad. Hemos visto muy buenos scrambles, buenas transiciones. Intentos de sumisión incluso, bien defendido por Paddy Rutledge. Impresionante, mucha intensidad, ¿verdad, Echer? Mucha intensidad, pelea muy difícil de puntuar. No me gustaría estar en la posición de los jueces ahora mismo porque ha habido muchos scrambles, momentos para uno, momentos para otro, pero una pelea muy, muy bonita, donde va ganando el aficionado. Desde luego que sí, espectáculo puro es lo que ofrece WOW, la compañía de mayor crecimiento en España. Ahí vemos las indicaciones, también vemos en pantalla ese intento de sumisión que defendió muy bien Rutledge. No logró cerrar bien las manos Richard porque tenía el brazo totalmente metido. No logró cerrar el mataleón o unir el mano con mano, porque de ser así podría haber acabado la pelea en ese momento. Pero muy, muy buena salida de Paddy, también hay que decirlo. Sí, señor, combatazo que estamos viendo para iniciar esta cartelera estelar en el sexto combate de la noche de WOW 4. Evento numerado impresionante. Vamos con el segundo asalto. Salen ya al intercambio. En un segundo de respiro. Buen movimiento circular ahora de Richard.
A buscar 1-2, crochet muy bueno por parte de Jacome. ¡Ojo esa mano! ¡Vaya bomba! Va a buscar el derribo, transición al suelo. Qué buen derribo de Paddy, buen timing, muy buen timing. Cuidado con la llave de brazo, cuidado con la llave de brazo. Porque está intentando encajar esa llave de brazo. Cambia triángulo, pero defiende muy bien Paddy, pasa a los 100 kilos, mete presión contra la reja y duerme un poco la posición. Tranquiliza el ritmo de pelea. Veíamos a Jacome muy metido. Paddy lo quiere amasar, lo quiere tranquilizar, quiere buscar la posición para poder pegar desde ahí o mejorar hacia una montada. ¡Oye, qué bien, qué bien! ¡Qué buen scramble! ¡Madre mía! ¡Qué buen scramble! ¡Impresionante! ¡Qué buen bueno, scramble! Bueno, y ahora va otra vez de nuevo Paddy a tomar la posición con el derribo. Muy buen scramble en el que acaba Paddy por encima, dominando. Se le ve más tranquilo que en el primer asalto, intentando dominar más las posiciones. Vemos ahora desde arriba a Paddy, tratando de buscar una posición ventajosa para golpear. Está abajo en aguas profundas Richard Jacome, la pantera. Ahí si trabajan el árbitro los pondrán en pie porque ninguno está trabajando, están los dos abrazados. Ya les da el aviso el árbitro para que continúen, para que haya acción. Continúa con los golpes al cuerpo. Sale de ahí, atención, qué porque bien. Va a buscar una guillotina, pero sale muy bien, no la tenía encajada. De nuevo va por la espalda Richard Jacome, infatigable. Muy bien, muy bien. Muy bien, Richard saliendo de esa posición, acabando en las espaldas. Tiene la cinturada, lo intenta levantar. Uy. Por el derribo, pero aguanta muy bien el equilibrio Paddy Routledge. Muy buen intento de suple. Atención porque va a tomar la espalda, quiere meter un gancho, va a buscar el otro. Mira. Buen scramble de nuevo de Paddy Routledge. Pelea súper técnica, muy interesante. Estamos viendo detalles impresionantes de calidad. A buscar de nuevo el derribo Paddy. Ahora está abajo. Atención porque quiere buscar el triángulo. Uy, pero sale de ahí. Además el sudor. El sudor impide muchas veces cerrar ese tipo de sumisiones. Buen trabajo ahora de Paddy tratando de puntuar desde una posición bastante ventajosa desde arriba. 10 segundos para que termine este asalto. Va por la espalda de nuevo Richard Jacome, la pantera, buscando un derribo para finalizar el asalto. Pero termina, suena la bocina. Mucha intensidad, muy buen combate, Echer. Muy buen combate, muy buenos asaltos, la verdad. Muy disputados. Este yo, desde mi humilde opinión, se lo daría a Paddy porque tuvo más dominio. Pero una pelea muy disputada, ¿eh? Desde luego que sí, mucha intensidad. Muy complicado ser juez si esto termina en las cartulinas para decidir, porque estamos viendo acciones por las dos partes y son los pequeños detalles los que harán cambiar la balanza o incluso, quién sabe, esto puede terminar en empate, que en World ya hemos visto varios de ellos. No te extrañe que el tercer asalto se lo lleve Richard y acabe en un empate, porque el primero, a mi forma de ver, no es muy claro para ninguno. Hay partes de dominio para cada uno. El segundo para mí es para Paddy porque mantiene más las posiciones y logra un control de suelo mayor. Y a ver qué pasa ahora en el tercer asalto. Pues este es el definitivo asalto. Veremos si termina antes de la campana el combate o, sin embargo, se va a la decisión de los jueces. El referee, el árbitro de Hugo, va a dar el inicio de este tercer asalto. Se miden, ojo, ese bombazo que lanzaba Paddy. Llega a haber impactado, le cambia los apellidos del lugar. Buenas manos ahora, buen intercambio. Soltaba ese upper Paddy. Resiste Richard. Muy sólido Paddy con las manos que tira. Tira combinaciones cortas, pero muy sólido. Impresionante ahora cómo va metiendo la presión, cómo va persiguiendo por la jaula. Richie se mueve muy bien circularmente. Va de nuevo a por el derribo y lo logra. Derribo ejecutado por Paddy, muy inteligente a la hora de puntuar. Cuidado con la guillotina, cuidado con la guillotina. La defiende muy bien, saca la cabeza y posiciona a Paddy. Posiciona a Paddy ahí. No hay trabajo por parte de ninguno. Ahora
Ahí se pone agresivo Paddy, golpeando muy bien, pero Richard sube y va a invertir la posición, va a derribar. Y logra salir Paddy. Muy bien ahora. Esa defensa. Estamos ya acercándonos al ecuador de este tercer asalto. Va de nuevo Richard a por el derribo. Impresionante ahora. Buena defensa. Un sprawl por parte de Paddy. Creo que ahí Richard comete un error en tirarse a la guardia. Cuando entró, le sproleó muy bien Paddy. Pero podía haber seguido, ponerse de pie. No regalar una posición de desventaja para él. Sí. Pero bueno. Veremos ahora a ver cómo puede salir de ahí. Se ha metido en un atolladero. Debe salir. Quizás confía en su jiu-jitsu y pretende finalizarlo estando por debajo. Pero bueno, mira. Atención porque va por la guillotina. Ojo porque puede tener la guillotina pillada. Le puede tener encajada. Atención porque está muy metida la presión. Veremos si defiende bien eso. Parece que está saliendo, ¿no? Nada. Sería muy raro que tocase ahí. Si tiene el cuello, se le ve que hace mucha lucha. Que tiene el cuello. Buena salida de Richard Jacome, la pantera. Espectacular los combates que da Jacome y espectacular el campeón actual de España. Peleón, Paddy Rutledge. Peleón, en todas sus letras, peleón. Desde luego, candidata a la pelea de la noche, sin duda alguna. Combate muy, muy igualado. Y con todo tipo de repertorio técnico por parte de ambos atletas. Ahí debería ir a las espaldas, dejarse del doble leg, ir a las espaldas a Richard. Ahí. Atención porque le puede ganar la espalda. Desde ahí suele defender bien Paddy. Tiene poco tiempo para poder terminar este combate. Qué buen derribo. 10 segunditos para que termine esto. Vuelve con el derribo. Combatazo súper igualado. Increíble. Paddy busca ahora una sumisión y termina este peleón. Aplauso generalizado para ambos peleadores. ¡Brutal! ¡Esto es wow! Mucha deportividad entre ambos. Saben que probablemente hayan dado hasta el momento la pelea de la noche. Pelea muy igualada, muy bonita. Peleón. No tiene otra palabra para definir esta pelea. Peleón. Mucho punto honor, acaba mucho coraje. Muy, muy cansado, Paddy. Se le ve ahí, lo ha dado todo para ganar a Ricky Ayacón. O para intentar ganar a Ricky Ayacón. Porque ha sido una pelea muy igualada, a ver qué decían los jueces, no me gustaría estar en su piel. ¿Tú qué opinas, Álvaro? Desde luego que no, un trabajo complicado. Yo no me puedo mojar, quizás cierto. Tenemos la decisión de los árbitros en este, encuentro. Hayan podido técnico igualado. Los derribos que ha habido por parte de Paddy, veremos qué opinan los Decisión jueces. Unánime, vencedor desde la esquina roja, Paddy, the problem, Rutledge. Así lo han decidido al final los jueces. Le otorga la victoria por decisión unánime.